7 futbolistas que después de retirados lucen irreconocibles. Poder dedicarse al fútbol debe de ser una bendición, ¿no creen? ¿Se imaginan? Hacer lo que te gusta, ganar mucho dinero por ello, ser famoso, vivir rodeado de lujos e incluso verte y sentirte genial porque gracias a tu trabajo siempre estás en perfecto estado físico. ¡Ay, qué envidia!, ¿no? Sí, pero ¿qué hacer cuando el sueño de ser futbolista se acaba? Pues lo mismo, my friend. Seguir siendo guapo, millonario, exitoso y famoso. Excellent, right? Bueno, al Spicy Boy sí le funcionó eso, pero no a todos. De hecho, hoy te vamos a presentar a 7 exfutbolistas que si no te dijera quiénes son, no los reconocerías de lo diferentes que se ven. Número 7. Wesley Snyder. Apenas tiene unos meses de retirado y ya luce muy diferente a como estábamos acostumbrados a verlo en las canchas. ¿A poco no? Pues de repente, la falta de ejercicio le cobró factura. ¿Y de qué forma? ¡Caray! A mí me tomó un par de años conseguir esta figura. A este irmão le bastaron apenas unas semanas. Vaya crack. Número 6. Ser Roberto. Este exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich, entre otros, siempre se destacó por su físico, pero no a este nivel. ¡Vean eso! Tiene 45 años y parece instructor de gimnasio. ¡Wow! Los jugadores brasileños siempre hemos sido muy apegados al ejercicio. Número 5. Germán el Mono Burgos. Uno de los porteros más extravagantes del fútbol argentino y que más de uno al recordarlo con esta pinta nunca se enteró que durante todo este tiempo era este señor que se sentaba al lado del Cholo en el banquillo del Atleti. ¡Ah, qué cambiazo! No, che, cambiazo es un calvo. Este es Burgos, el Mono. ¿En serio no lo recordás? Número 4. Antonio Conte. Otro que luce irreconocible es el actual técnico del Inter, pues en su época de jugador, digamos que no tenía lo que ahora tiene de más. Y no me refiero a personalidad y carácter, ¿eh? Porque eso obviamente que siempre lo ha tenido de sobra. Very good, my friend. Tú sabes de los míos. Mira qué pelazo. Número 3. José Mari. Este crack español que jugó para el Atlético de Madrid y para el Milan a finales de los 90, el día de hoy es completamente otro, pues entre los tatuajes, el cambio de peinado y su archimaciza musculatura, yo creía que estaba viendo a un actor del No Por. Ya sé lo que voy a hacer cuando me retire. ¿No Por? ¡Sí! Digo, ¡no! Voy a ser fisiculturista. Ya verás cómo me pongo aún más macizo. Número 2. José Luis Chilavert. Si hablamos de grandes cambios, Chilavert tenía que estar en el podio. Este legendario arquero lo que tenía de buenazo lo tenía de hablador, pero lo que sí nunca me llegué a imaginar es que algún día con los años se comería sus palabras. Y como fueron tantas, pues vea nada más cómo quedó. Irreconocible. Tiene razón, che. ¿Qué te hiciste, Chila? Número 1. Paul Gascoigne. Uno de los mejores jugadores ingleses de los últimos 30 años era este mago. Técnico, preciso y aguerrido como pocos. Pero tenía un problema, los excesos. De hecho, el alcohol fue una de las cosas que tristemente lo terminó retirando. Y tras colgar los botines, cayó en las redes del alcoholismo. Y así se ve el día de hoy. Una imagen francamente algo triste. Si ya viste por qué no aparezco yo en el top, ¿a qué ahora piensas que a mí no me ha ido tan mal? Este...